Como os he dicho anteriormente, esta es Montse, la fisio. Hola. Hola. Con vuestro permiso, empezamos la entrevista. Muy bien. En clase nos hemos preguntado si estamos preparados para recibir una persona con alguna discapacidad, como por ejemplo, que se mueva en silla de ruedas o se ciega. Primera pregunta. ¿Cómo estudiar en el colegio con una persona con silla de ruedas? Las personas que utilicen una silla de ruedas para desplazarse, para moverse, pueden estudiar lo mismo que cualquier otro alumno de la escuela. Siempre y cuando, pues cuando se trate de algún aprendizaje que requiera pues moverse de una determinada manera, a lo mejor las asignaturas de educación física o de psicomotricidad, pues entonces sí que se tendrá que tener en cuenta su diferencia y hacer las adaptaciones los profesionales que estén allí con este grupo, pues para que esta persona pueda interaccionar y hacer todo lo que los demás alumnos estén realizando. ¿Y si está ciego? Las personas invidentes pues también pueden desarrollar su aprendizaje a partir de adaptaciones que hacen profesionales que están especializados para eso, como por ejemplo son los profesionales que trabajan en la Fundación 11 o en la 11, que lo que a su misión es asesorar a los maestros en aquellos materiales que pueden facilitar a los profesionales pues que el alumno pueda participar en la clase como los demás. Segunda pregunta, ¿cómo podemos bajar las escaleras con una persona ciega y con silla de ruedas si el ascensor está roto? Uy, esto será un poco complicado. Si se trata de una persona que va en silla de ruedas, claro, si es una edad temprana, o sea, una persona, un alumno de entre 3 y 6 años, pues aún se puede bajar entre profesionales, ¿no?, a los brazos, pero si no tenemos ascensor, pues podemos buscar otro tipo de ayudas técnicas que existen hoy en día para adaptar las escaleras. Claro, una persona invidente normalmente lo que se hace al principio es pues darle un tiempo a que aprenda un poco, que conozca un poco cómo es aquella escalera, pues cómo son los peldaños de la escalera, qué altura tienen. Si se les facilita una barandilla o no, pues entonces en el caso de que esta persona pues ya lo haya practicado un poco, a lo mejor lo puede hacer sola, pero si no también se la puede acompañar, sobre todo al principio, dándole la mano, dándole seguridad, porque las personas ciegas al principio cualquier cosa les cuesta hacerlas, pero después poquito a poquito, cuando ya conocen bien el espacio, el entorno donde se tienen que mover, pues interiorizan mucho más rápido, aprenden mucho más rápido que nosotros todo lo que hay en ese entorno, y entonces pues al final pueden hacerlo por sí mismas, por sí solas. Tercera pregunta, ¿cómo podemos jugar en el patio con una persona ciega? Hay muchos juegos hoy en día para las personas que sean invidentes. Incluso se practica mucho deporte. Ahora mismo estaban por los medios de comunicación dando algunos reportajes, ¿no? Personas invidentes que jugaban al fútbol, personas invidentes que jugaban a diferentes tipos de juegos y de deporte. Y bueno, son personas que se orientan más con otros sentidos, que a lo mejor nosotros nos apoyamos más en la vista y ellos pues se orientan más conociendo los espacios, conociendo los estímulos auditivos. Esto lo tienen como mucho más desarrollado y la verdad es que pueden estar integrados en cualquier tipo de juego. Pero sí que es verdad que pues haciéndole un acompañamiento, sobre todo cuando se trate de un juego que sea nuevo, pues mejor, ¿no? Dándole pues seguridad y que esta persona conozca un poco la dinámica del juego, ¿no? A lo mejor pues tienes que estar un poquito más de tiempo explicándole todo, pero una vez ya ella lo recoge, pues y lo va, ¿no?, asimilando, ves que puede participar como los demás. ¿Y con una silla de ruedas?
una persona en silla de ruedas, claro, todo lo que sea el juego, por ejemplo, pues también tendrá que ser un poquito adaptado a sus posibilidades de movimiento. Porque sí que es verdad que habrá, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, que lleva un mando y que puede mover ella la silla, pues claro, a lo mejor al mismo tiempo si tiene que desplazarse y accionar el mando, no puede tan fácilmente llevar una pelota. Pero sí que es verdad que hoy en día hay cantidad de posibilidades para que estas personas puedan tener las mismas oportunidades que tiene cualquier niño o cualquier alumno. Vale. Cuarta pregunta. ¿Vosotros conocéis para que los demás niños jueguen con ellos? Pues lo que sí que hacemos es, ¿no? Pues en todos los juegos, pues que es uno más, ¿no? Que las diferencias no provoquen que pues veas a la persona con menos posibilidades, ¿no? Sino que realmente vean a aquel alumno con todas las posibilidades que tiene, explicárselo al resto del grupo y pues dar unas consignas, pues a partir de aquí pues estableces una manera de hacer. Sobre todo nos centramos siempre en los puntos fuertes de las personas con estas diferencias, ¿no? No nos centramos en la discapacidad que puedan tener, sino en todo aquello que ellos son capaces de hacer y a partir de aquí el grupo que lo intente sacar, ¿no? Que busque ese punto fuerte que tienen. ¿Y en educación física, ellos qué pueden hacer? Pues si tú adaptas bien las actividades, pueden hacer de cualquier tipo de juego o de actividad física o de deporte. De hecho, para nosotros aquí en nuestro centro y también en la entidad en general, en APASA, en todos los servicios, lo que es la actividad física, el deporte adaptado a sus posibilidades y a sus capacidades y teniendo en cuenta, ¿no?, en cada uno de ellos cómo explicarles cómo hacer y tal, es un punto fuerte en la entidad, todo lo que es la actividad física, porque a partir del cuerpo ellos pueden expresar muchas cosas, muchas emociones, pueden sentir pues que están ocupando a lo mejor espacios que ocupan cualquier persona, sentirse uno más, ¿no? Todo el tema de integración y de normalización, ¿no? Y el deporte pues es una herramienta, o la actividad física o el juego, que les permite ver todas sus posibilidades y sus capacidades a ellos mismos. Y esto hace que se refuerce mucho más su autoestima, que ellos ven que también son capaces de hacer muchas cosas. Esta pregunta, imagina que esa persona se queda al comedor de la escuela. ¿Cómo podemos hacer para que estos niños coman? Estos niños pues siempre se tendrá que... Se hace un trabajo muy individualizado, ¿no? En las escuelas nos centramos en las posibilidades, en las capacidades que tiene el niño. Si, por ejemplo, es una persona invidente, pero tiene, ¿no?, todo lo que es los gestos para hacer cualquier acción a la hora de comer, ella lo tiene interiorizado, lo sabe hacer, pues comerá como cualquier persona. Pues sí que tiene que tener su espacio, todo más o menos, ¿no?, organizado para que le facilitemos el acceso a cualquier, ¿no?, utensilio que sea necesario para la hora de comer, pero lo hará como cualquier persona. En el caso de que una persona con silla de ruedas, pues lo mismo, buscas pues que tenga un espacio cómodo, ¿no?, que pues la postura a la hora de comer sea la adecuada, que su silla esté bien adaptada para tener una postura correcta a la hora de comer. Y a partir de aquí pues lo hará como lo hacemos cualquier persona, con todas aquellas adaptaciones o ajustes que haga falta para que al máximo su autonomía, la que tengan, pues allí se ponga en funcionamiento. Vale. Séptima pregunta, ¿estas personas qué deportes pueden hacer? Pues como te decía antes, hoy en día hay una gran oferta deportiva. ¿Por qué? Porque están todos los deportes que están adaptados con materiales también adecuados para eso, para este tipo de personas, independientemente del hándicap que tengan.
y ya te digo, pues las posibilidades pueden ser muchas. Octava pregunta. Si en la escuela vamos al teatro caminando, ¿qué precauciones debemos tener? Pues si vamos caminando, hoy en día sí que hay unas normativas que hacen que pues, se tenga mucho en cuenta todas las barreras arquitectónicas que antes no se tenían en cuenta, ¿no? Pero todo y así, pues sí que ves que hace falta mucho, ¿no? De las personas que idean todas, ¿no? Lo que son las ceras, los que son, pues, plantar árboles por la ciudad, los accesos, pues se tengan mucho en cuenta estas personas con dificultades, sobre todo las personas con movilidad reducida o que utilizan sillas de ruedas para desplazarse, porque todo y que se tiene mucho en cuenta a la hora de, ¿no?, de hacer una planificación de las calles y tal, con esta mentalidad de inclusión y de evitar barreras arquitectónicas, pues aún hace mucha falta porque no está totalmente adaptado. Pero te puedes encontrar pues en que la persona va en una silla, que a lo mejor la rampa pues es muy pronunciada y tienes que hacer mucha fuerza para subirla. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que fuimos a la playa y había una pendiente enorme y íbamos con una persona que no era de mucha edad, pero todo y así tenía un peso considerable y bueno, pues vas allí padeciendo porque tienes que, no le das la total seguridad porque la silla tomaba una inclinación muy, muy grande, ¿no? Pues ves que sí, que hay una rampa, pero que a lo mejor la inclinación de la rampa pues es demasiada, ¿no? Y esto, para ir bien, lo que tendrían que hacer es aquellas personas que diseñan todos estos proyectos, ¿no?, de adaptaciones y de ajustes a nivel arquitectónico, pues también tendrían que ir y ver si estos ajustes son los adecuados, porque cuando estás, ¿no?, vives en propia piel cualquier situación de este tipo, te das cuenta que todo y las adaptaciones aún hace falta un poquito más. Última pregunta. En nuestra clase nos sentamos en forma de U. ¿En qué sitio se debería sentar una de estas dos personas, no? Pues en cualquier sitio, siempre que pues la persona pues esté tranquila, esté segura. Lo que sí que es interesante, pues a lo mejor, sobre todo la persona que sea invidente, pues no cambiar mucho de sitio, que siempre sea el mismo, para que ella pueda reconocer bien el espacio, las distancias que hay, dónde están los obstáculos con los que ella pues de alguna manera puede, ¿no?, toquetar. Y bueno, pues eso, la persona en silla de ruedas pues también que tenga un acceso a toda la sala con la vista, que no haya, por su posición, como no puede moverse como el resto del grupo, pues le limite un poco todo el campo visual, pues tener un poco en cuenta estas cuestiones. Pero sí pueden estar sentadas en cualquier sitio. Muchas gracias. De nada. Lo siento, Héctor, te tendré que dejar, pero tranquilo, tú tienes que llevar a clase. Oh, vale. Adiós, amigo. Adiós. Vamos, que llegamos a tu clase.